네. Tú y yo jamás hubo violación, ni siquiera la primera vez. ¿Por qué creí que eras mi marido? No importa, hubo entrega de parte de los dos, no lo olvides. Tú me enviaste esta carta cuando te fuiste con Antonio. Quisiera abrirte mi alma, que pudieras ver dentro de mí y comprender. En ella dices que si las circunstancias hubieran sido otras, te habrías quedado conmigo. Quisiera encontrar las palabras para que pudieras saber cómo me siento. Dices que tu vida no ha sido fácil, pero la mía tampoco. Tengo dinero, cierto, pero me ha faltado el afecto de una familia, con excepción de mi tía, claro. Te conocí. No estoy hablando de Panamá, sino de esos días que pasamos en Valverde. Creí que había encontrado a la mujer que necesitaba. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que me enamoré. Sí. Me enamoré y creo que tú también. Cuando supe que teníamos un hijo, sentí que mi mundo se estaba llenando de cosas buenas. Sabía que era necesario remontar obstáculos, pero tenía fe e entusiasmo. Y luego sucedió lo de tu marido y lo del embarazo de Esperanza. Y poco a poco todo empezó a desmoronarse. No es verdad que quiero quitarte a Rafael. Nunca lo haría. No quiero a uno sin el otro porque los necesito a los dos. No quiero perderte, mi amor. Te necesito a mi lado. Estoy desesperado. No concibo mi vida sin ti. No podría soportarlo. Estoy en el límite de mis fuerzas, te lo juro. Tesoros que hay en mí.
dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Espera. Espera, por favor. Por favor, espera. ¿Cómo pudimos? Porque nos queremos. Vamos a hablarlo. No, de ninguna manera. Déjame ir. Por favor, vamos a hablar. Déjame ir.